¿Son dos? No, esta es la primera parte. Ya, Ya, es que todo. gracias. Muy buenas tardes a todos los alumnos del curso. El día de hoy vamos a tocar un punto muy especializado, pero que frecuentemente se ve en la clínica médica y que trae conflictos conceptuales y diagnósticos, que son los llamados trastornos somatomorfos. La siguiente. Bien, en relación a los criterios del DSM-4 y el DSM-5, llámese criterios del DSM-4 que son semejantes al ICD-10, la clasificación décima de la OMS, y tienen similitud. Sin embargo, el DSM-5 ha hecho una serie de cambios. Por ejemplo, al trastorno de somatización, la hipocondría, el trastorno por dolor y el trastorno somatomorfo indiferenciado, hoy en el DSM-5 se le conoce con el nombre de trastorno de síntomas somáticos. De tal forma que vamos a utilizar los criterios del DSM-4, que son más didácticos, ¿no? En este DSM-5 también se mantiene el trastorno por conversión, trastorno de ansiedad por enfermedad que no existía en el DSM-4, factores psicológicos que afectan a otras afecciones médicas, trastorno facticio, etc. La siguiente. Bien, estos trastornos por síntomas somáticos tienen que ver obviamente con factores de vulnerabilidad, tanto heredados como adquiridos, factores precipitantes y factores perpetuadores. Dentro de la vulnerabilidad que se ha observado y en toda la patología mental y física, hay factores heredados para hacer este tipo de problemas y tenemos principalmente los aspectos genéticos. Si un familiar directo de primera, segunda o tercera generación tuvo este problema o alguno de los problemas que mencionaremos, existen mayores probabilidades de tener vulnerabilidades que se desencadenan con precipitantes. Y lo mismo pasa con el temperamento, la forma de reaccionar frente a los problemas de la vida. Como ustedes saben, el temperamento también tiene carácter genético. El temperamento se desarrolla desde el nacimiento. El niño
que llora demasiado, que tiene miedo, etcétera, es parte de su temperamento. Entonces, la genética y el temperamento influyen poderosamente sobre este proceso de síntomas somáticos. Dentro de los adquiridos, tenemos el tipo de psicopatología parental. Si vivo con un familiar que es hipocondriaco o que tiene síntomas por dolor y continuamente está yendo al médico y constantemente está contando de que el médico le ha dicho que probablemente no solamente sea una migraña y que hay que descartar otro tipo de patología, el niño y el adolescente van introyectando determinados conceptos y percepciones emocionales frente a la enfermedad. Y evidentemente, pues, otro de los aspectos adquiridos son los eventos vitales estresantes, desde los moderados a severos, como por ejemplo la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, el divorcio, la separación de un noviazgo, etc. Se considera eventos precipitantes a una enfermedad reciente o, por ejemplo, una apendicitis en ese periodo que tuvo que llevar a operación, o que se haya generado un evento traumático, por ejemplo, un terremoto, o haber presenciado un enfrentamiento armado en las calles, etc. Y los perpetuadores, los que mantenedores de estos procesos, puede estar la iatrogenia médica. A veces los médicos no comprendemos que estos problemas, luego de haber sido analizado y no tener, entre comillas, una etiología clara, se le mantiene al paciente medicalizado. Entonces, esta iatrogenia médica puede ser perpetuador. Otros factores familiares, factores sociales, factores escolares, que son parte de los sociales. La siguiente. Bien. Estos trastornos somatomorfos son un grupo de trastornos definidos por síntomas físicos que sugieren un trastorno médico para el que no existe una afección física demostrable. Me duele el cuello continuamente, pero a la radiografía de columna cervical, a los estudios de electromiografía, etcétera, no hay aparentemente una patología. Entonces, o hay pruebas insuficientes que puedan tener una base física. A partir de eso se presume que estos síntomas guardan relación con factores psicológicos. El proceso de somatización es común en todos los trastornos somatomorfos y se caracteriza por la manifestación de un estrés psicológico como síntoma somático. Es decir, el estrés se expresa a través del cuerpo. El estrés desencadena síntomas somáticos. En términos generales, se puede definir como una conducta de enfermedad anormal, donde hay falta de correspondencia entre la enfermedad percibida y la enfermedad documentada. La amplificación de estos síntomas genera ansiedad, y la ansiedad genera aumento de síntomas. Es decir, hay una especie de feedback entre ansiedad, estrés, aumento de síntomas, más ansiedad, más estrés, que genera a la larga un sufrimiento notable del paciente
y tiene múltiples visitas médicas reiteradas. Acá es importante, cuando hablamos de factores psicológicos, de no confundir que el paciente induce los factores psicológicos, porque no es esto una conducta voluntaria, sino que por las características corporales del paciente, la ansiedad y el estrés generan síntomas y sufrimiento. La siguiente. Uno de los primeros cuadros que se encuentra en el DSM-4 es el trastorno por somatización. Son múltiples síntomas inexplicados en numerosos sistemas orgánicos. Tiene que haber varios sistemas alterados, ¿no? Generalmente crónicos, se caracteriza por antecedentes de muchos síntomas físicos o la idea del paciente que siempre está enfermo. Generalmente comienza a los 30 años y persiste durante muchos años y genera una conducta de búsqueda de atención, generando paulatinamente deterioro psicosocial importante. Algunos clínicos dicen que una de las formas de tener una idea de este tipo de pacientes es que cuando llega la historia clínica del paciente, es una historia clínica voluminosa donde ha sido chequeado por endocrinólogo, neurólogo, reumatólogo, internista, etc. Y aparentemente las pruebas que le han hecho son negativos. Entonces, una combinación de los síntomas inexplicables siguientes. Cuatro síntomas dolorosos. Cuatro síntomas dolorosos que afecten, por ejemplo, la cabeza y el cuello, el abdomen, la espalda, las articulaciones, extremidades, tórax, recto. Los pacientes refieren que tienen una sensación de quemazón en el recto. También dolores de dispareunia marcada, ¿no? Y también problemas en la sexualidad. Dos síntomas digestivos. Aparte del dolor, un síntoma sexual: inapetencia, disfunción, menstruación irregular, metrorragia, vómitos durante el embarazo, o un síntoma pseudo-neurológico, no limitado al dolor, por ejemplo, dificultades de equilibrio, debilidad, dificultades de deglución, afonía, retención urinaria, puede haber esporádicas alucinaciones, hipoestesia, diplopía, ceguera, sordera, crisis epiléptica, disociación o pérdida de conocimiento diferente de los desmayos. La siguiente. Ya hemos señalado que estos síntomas no son resultado de una enfermedad médica, porque se hace el chequeo global y no se encuentra pruebas manifiestas. La prevalencia durante toda la vida es menor al 2%, generalmente mayor en mujeres que en varones. También existe lo que se llama el trastorno somatomorfo indiferenciado, caracterizado por fatiga, anorexia, síntomas digestivos, urinarios, no limitado al dolor,
Y esto es importante porque ustedes van a ser médicos de distintas especialidades y a los pacientes de este tipo generalmente se les estigmatiza. Dicen, no, eso no, no tiene nada, es una mentirosa, finge, tiene ganancia secundaria, etc. Los síntomas no se fingen conscientemente ni se provocan de forma intencionada. Otra vez. Los síntomas no se fingen conscientemente ni se provocan de forma intencionada. Para que el diagnóstico se produzca, el trastorno por somatización, tiene que tener duración más de 6 meses. Generalmente llegan a la clínica después de 1 año, 2 años de presentar sintomatologías múltiples, tal como se ha señalado. Tampoco son producto de otro trastorno psiquiátrico asociado a síntomas físicos. Generalmente, en los antecedentes, puede haber una asociación entre abuso sexual y la somatización. Niñas, niños que fueron abusados por mayores dentro de la casa, ¿no? Se han descrito tasas elevadas de abuso en pacientes con síntomas de dolor pélvico crónico y trastornos digestivos funcionales. Entonces, con este tipo de pacientes, no olvidar preguntar si en la niñez tuvieron episodios de tocamientos inadecuados por parte de algún familiar. La siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este trastorno por somatización? Ya hemos señalado que se manifiestan con síntomas somáticos crónicos, vagos e inexplicados. Antes de establecer el diagnóstico, debe descartarse la presencia de enfermedades físicas que podrían tener algo de esto. Por ejemplo, enfermedades tiroideas, paratiroideas, problemas suprarrenales, porfiria, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, vasculitis, endometriosis, fibromialgia, ¿no? Estados iniciales de neoplasias malignas que se están desencadenando, sífilis, infección por VIH, intestino irritable y síndrome de fatiga crónica en términos generales. En realidad es una lista grande, pero estas son las que más frecuentemente podrían investigarse antes de llegar por exclusión a un trastorno por somatización. La siguiente. También hay algunos trastornos psiquiátricos que deben descartarse, que se asocian con frecuencia a síntomas somáticos. Por ejemplo, la esquizofrenia con múltiples ideas delirantes somáticas. El paciente esquizofrénico tiene síntomas más extraños con signos y síntomas psicóticos francos como alucinaciones y trastorno del pensamiento. El dolor lo siento cada vez que la sombra que me vigila ingresa a mi cuerpo. Esa sombra, ese ente que me habla en la cabeza, me dice que me castiga para purgar mis culpas. Es decir, esquizofrenia con ideas delirantes somáticas. El trastorno de angustia también puede presentar síntomas somáticos. Estos surgen durante las llamadas crisis de angustia. En la simulación, los síntomas provocados conscientemente con la finalidad de obtener ganancia secundaria. Entonces, repito, hay dentro de la psiquiatría un rubro que se llama simulación. Es decir, la persona simula tener síntomas físicos para obtener una ganancia secundaria. De repente, un descanso médico o un bono adicional,
etcétera. El llamado trastorno facticio, que generalmente son síntomas creados sin beneficio secundario, presumiblemente con el fin de desempeñar el rol de enfermo. La persona no quiere, no puede hacer determinadas cosas y se enferma con el fin de justificar que no puede hacer tales cosas. La depresión, obviamente, la ansiedad generalizada, el abuso de sustancias, principalmente el abuso, cuando el abuso es surrepticio, oculto, puede también tener determinados síntomas somáticos. El pronóstico de esta enfermedad es que es de una evolución crónica y fluctuante. Raramente se da la remisión completa. Siempre hay síntomas residuales, síntomas residuales. La siguiente. ¿Qué tratamiento debe darse? Si ya hemos visto que los síntomas son principalmente ansiosos, depresivos o estresantes, ¿no? Al abordar un paciente con este trastorno, debe definirse expectativas realistas de tratamiento. Realismo significa, se le va a ayudar, pero parte de los síntomas residuales van a quedar. Entonces, se debe considerar los puntos clínicos, ¿no? El propio paciente no desea necesariamente alivio, sino establecer una relación con el médico y tener su comprensión. Incluso, gran parte de ellos desean y exigen que el médico reconozca que está enfermo. Es un error decir a estas personas, a pesar que sabemos que es el estrés quien desencadena estos dolores, decir, usted no tiene nada. Lo único que es, está estresado. Su cuerpo se estresa y por eso siente dolores. Usted no tiene nada. Eso generalmente hace que el paciente migre a otro médico, pues necesita la mano amiga, la escucha amiga del médico, para que poco a poco pueda ir regulando estas situaciones, ¿no? Se debe tranquilizar, con cuidado. El tratamiento debe hacer hincapié en la atención, es decir, en la consulta concreta, no en la curación, porque ya sabemos que estos productos son crónicos. El médico debe mostrar disposición a ayudar, ¿no? Y es preciso, y esto es muy importante, recalcar la necesidad de optimización de las funciones, ¿no? Entendiendo los factores estresantes y recursos positivos de afrontamiento, definiendo los objetivos para lograr un comportamiento más adaptativo, ¿no? La siguiente. Por eso se programan citas periódicas con el fin de que el paciente sea escuchado. Se limitarán las pruebas diagnósticas y los fármacos innecesarios. Muchas veces, después de haberse hecho decenas de pruebas, hacerle una prueba adicional es contraproducente. Los fármacos innecesarios, generalmente muchos de ellos son ansiosos, depresivos o irritables. Con un antidepresivo pueden mejorar en pequeñas dosis. Luego se benefician con terapia de grupo, sobre todo trabajando el comportamiento cognitivo de la persona. Y también el paciente y la familia se benefician con intervenciones educativas de bajo costo, donde se les explique cómo el estrés y la ansiedad puede transformarse en enfermedad
y cómo esas molestias que presenta aumentan cuando la persona está estresada. La siguiente. Un segundo cuadro que ha sido clasificado son los llamados síntomas somatizados agudos o agudos. Estos síntomas somáticos aparecen en el contexto y están asociados a un estrés psicológico pronunciado. La mayoría de la gente experimenta manifestaciones físicas transitorias de estrés y los síntomas somatizados agudos son un motivo frecuente de visita médica. Generalmente, ante haber asistido a un choque, puede llevar a que la persona presente dolor precordial o dolor en la zona izquierda del tórax, y que el paciente puede pensar que es un infarto cardíaco, o presentar dolores de cabeza que el paciente considera que debe ser una migraña o puede ser una migraña. Entonces ya hemos señalado que siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con problemas médicos agudos, ¿no? Los pacientes sometidos a estrés intenso pueden presentar isquemia. Esto también es importante. El estrés puede generar isquemia, infarto de miocardio, ictus y exacerbaciones del asma. Sobre todo en personas mayores, es importante darles a conocer que no puede vivir estresante, que por lo tanto debe seguir una terapia para el estrés para evitar estos problemas. Estas personas deben evaluarse, ¿no? Y el mismo, como trastornos psiquiátricos asociados, son los mismos que la somatización crónica. Entonces estamos viendo una somatización crónica y una somatización aguda propiamente dicha. La siguiente. En general, estos síntomas agudos somatizados responden a intervenciones breves tales como la educación, el apoyo psicosocial y el tratamiento farmacológico limitado. Por ejemplo, uso a corto plazo de benzodiazepinas puede ser una salida, y si fuera necesario, pequeñas dosis de antidepresivos como la paroxetina de 20 miligramos o la sertralina de 50 miligramos. El tratamiento debe consistir en identificar los problemas psicosociales importantes, ¿no?, mediante una evaluación y una exploración física que nos permita hacer diagnósticos correctos. En la medida que tengamos este síntoma somatizado agudo, explicar que el síntoma físico agudo guarda relación con el estrés subyacente. Y acá se habla, por ejemplo, relación de estrés y opresión torácica, relación de estrés y epigastralgia, relación del estrés y dolor al miccionar, etc. Hay que tranquilizar al paciente en el sentido de que no presenta una enfermedad aguda potencialmente mortal. Esto es importante. La mayoría de pacientes que van a emergencia y que han tenido un estrés agudo reciente por el tipo de dolor, por ejemplo, el dolor al pecho, ellos están convencidos que les está dando un infarto cardíaco. Y más aún todavía, en varones, esto los lleva a las emergencias solo o con un amigo, pero generalmente no quieren decirle que les pasó eso a la familia. ¿Por qué? Porque muchos pacientes dicen, bueno, ¿cómo le voy a decir a mi familia que frente a un problema de choque me asusté
y me vino un dolor, pensarán que soy un cobarde, para eso yo soy el jefe de la casa, y generalmente ocultan a la familia estos síntomas somatizados agudos. Entonces hay que hacer un seguimiento y una derivación para que tenga asistencia psicológica ambulatoria o terapia breve de tipo psiquiátrico. La siguiente. El trastorno conversivo. Clásicamente este ha sido uno de los trastornos que ha traído muchas dudas y aparentemente pues son trastornos que producen síntomas extremos. Por ejemplo, se define como una pérdida de la función física o neurológica que sugiere un trastorno físico, pero que no puede justificarse por los datos de la exploración, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Pérdida o alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Es decir, la persona puede presentar una hemiparesia, una hemiplejía derecha o izquierda, que aparenta ser un trastorno neurológico, ¿no? Y debe descartarse evidentemente parálisis, anestesia, parestesias, ataxia, ceguera, convulsiones, ¿no? Los síntomas no se ajustan a patrones anatómicos o mecanismos fisiológicos conocidos. Son conocidos como pseudoneurológicos. Y los factores psicológicos se consideran asociados al inicio y a la exacerbación de los síntomas. El síntoma causa sufrimiento o deterioro funcional. Los síntomas no se limitan a dolor o disfunción sexual. Ningún otro trastorno psiquiátrico explica mejor los síntomas. Hace unos 10 años recibí el caso de una paciente que era egresada de ingeniería industrial en una universidad del centro del país. Ella había recibido la invitación de una amiga para irse a Piura y en el camino, cuando subió al ómnibus que la iba a llevar directo de Lima a Piura, su compañero de asiento era un caballero ya de 50 años y cuando comenzaron a conversar, porque ella era una persona muy activa, era miembro del equipo de la selección de vóley, era la delegada de la promoción, etc. Ella se entera que el caballero que estaba a su costado era gerente de una empresa de metales, oro, plata, cobre, zinc. Y él le dice, ¿tú qué estudiaste? Ingeniería industrial. ¿Ya terminaste? Me falta solo el bachillerato y ya puedo trabajar. Él le dice, mira, yo te ofrezco un apoyo. Saca tu bachillerato y apenas tengas, me pasas la voz y te mando para que trabajes en Arequipa. Y efectivamente, a la vuelta de 2 meses, ella saca el bachillerato y le manda por fax en esa época, él la autoriza, hace una llamada a Arequipa, le da la dirección, le da el nombre del gerente de la planta de Arequipa, y ella llega, le abren la puerta, la saludan, le dan la bienvenida, etc. Estaba tan contenta que en realidad no firmó ningún contrato, simplemente fue un trabajo de palabra. Pasaron 2 meses y medio y no le pagaban. El gerente de la planta de Arequipa le decía, ingeniera,
Usted no tiene contrato. ¿Cómo le voy a pagar si no tiene contrato? Pero usted sabe que he trabajado los 2 meses y medio. Ella llama a esta persona. Esta persona le dice, mira, vente a Lima, vamos a solucionar eso. Cuando llega a su oficina en Miraflores, él le dice, mire, hoy día estoy muy ocupado en la mañana, pero firmamos contrato esta noche. Usted vaya a este departamento donde yo vivo y en la noche vamos a firmar. Le voy a invitar una cena. Ella notó de que la proposición era indecente y se fue con una amiga. Efectivamente, cuando ella llega a ese lugar y la ve con la amiga, el gerente entra en rabieta y le dice, ¿qué es esto, ingeniera? ¿Usted necesita niñeras para hacer sus trabajos? Mire, de ninguna manera. Mañana en la noche regrese usted solo. Ella se dio cuenta que el objetivo era el aprovechamiento de su persona. Volvió a Arequipa, siguió trabajando y siguió exigiendo de que le paguen, hasta que un día, en el tercer mes y medio, ella decide hacer un paro de brazos caídos. Durante 3 días hace el paro, el gerente de planta llama a Lima y en Lima dan la orden que la despidan. La sacan de la empresa, ella va a la comisaría, alerta a la policía que le están despidiendo intempestivamente, el policía o el comisario le pide el contrato. Y ella le dice, no tengo contrato. En esa condición, hasta un abogado que quería defenderla, le dijo, no hay forma, tendrías que firmar el contrato para que te paguen. Sabiendo de que en realidad se había metido en la boca del lobo, ella vuelve a Junín. Ella había sido criada por una abuela, era su mamá técnicamente, porque la madre murió después del parto y la abuelita había sido su mamá real. Cuando llega, la abuelita estaba con un proceso canceroso que paulatinamente lo estaba deteriorando. Durante 6 meses ella se tornó en enfermera de cabecera y lenta y inexorablemente en esos 6 meses comienza a tener dificultad para ver, para escuchar, comienza a hacer una hemiparesia derecha, una hemiparesia izquierda, tal es así que al final de todo este periodo ella ya no puede caminar, repta literalmente para poder ayudar a su abuela y pierde la voz. La abuela muere, ella solo asiste en una silla de ruedas, llorando, pero sin decir nada. Llega al hospital y le encontramos que no habla, no escucha nada por el oído derecho y solamente escucha pequeñas cosas por el oído izquierdo. Había que hablarle técnicamente al oído. Y la hemiparesia derecha e izquierda era marcada con espasticidad. El único antecedente de todo esto era lo que hemos mencionado. Primero, había sido estafada, había sido echada de la empresa, perdió a su abuela, perdió el sentimiento de que ella era una profesional que podía desbrozar el camino y se sintió tan derrumbada que finalmente su cuerpo expresó el estrés y la ansiedad a través de estos problemas conversivos. El tratamiento duró 6 meses y paulatinamente ella comenzó a escuchar, a ver, a mover primero el brazo derecho, el brazo izquierdo, principalmente psicoterapia, tratamiento con antidepresivos porque estaba deprimida y obviamente, apoyo psicosocial de la familia, etcétera, etcétera. Actualmente, esta persona vive en Centroamérica,
ha recuperado totalmente sus capacidades y se ha comprometido con un ciudadano centroamericano y aparentemente lleva una vida normal. Pero realmente la conversión que observamos aquella vez era bastante patética, dolorosa, cómo una mujer de 24 años se podía destruir de esa manera. La siguiente. Bueno, estas enfermedades se estima una prevalencia ambulatoria de 1 al 3% de las visitas. Más frecuente en mujeres, más prevalente en poblaciones rurales, en países del llamado tercer mundo, y con estado socioeconómico y conocimiento médico más bajo. En el caso de ella, ella no calza con mucho estos criterios. Sin embargo, por la intensidad de los problemas que se acumularon, hizo un trastorno conversivo. Entonces, los síntomas pseudoneurológicos clásicos, como la pérdida de la función de una extremidad, son inusuales. Bueno, en este caso se dio como algo total. Otros síntomas como dolor torácico ante el fallecimiento de un familiar por crisis cardíaca son más frecuentes. Muchos autores consideran que la crisis no epiléptica psicógenas, la pseudocrisis convulsiva, son una manifestación frecuente de trastorno de conversión. El diagnóstico diferencial obviamente debe hacerse a través de un cribado para descartar de que es verdaderamente un trastorno por somatización. En el caso mencionado, ella hasta 6 meses antes de enfermarse estaba absolutamente normal. A pesar que lloraba, a pesar que sentía que la habían estafado, pero lentamente cuando la abuela se va muriendo, ella también se va apagando. Y era claro la relación de el apagamiento afectivo, físico y la muerte de la abuela. La siguiente. Muchos de estos cuadros son de duración breve. ¿Cómo su intervención suele desaparecer antes de las 2 semanas? La recidiva sintomática es frecuente, hasta el 25% en el primer año. Algunos presentan síntomas crónicos. Esta paciente tuvo síntomas hasta 2 años. Entre las características de buen pronóstico, destaca el inicio agudo. En ella fue un inicio agudo. Presencia de factores desencadenantes. Había factores desencadenantes identificables. Duración breve de los síntomas, en el caso de ella fue intermedio. Mayor nivel de inteligencia, efectivamente, ella era una profesional de ingeniería. Síntoma de parálisis y síntoma de ceguera, ¿no? También es de buen pronóstico. El tratamiento, antes de iniciarlo, hay que tener en consideración que los síntomas de conversión existen con la finalidad teórica de proteger al paciente de una situación psicológica intolerable. Yo no quiero enfrentarme al dolor de ver morir a mi abuela, que es mi madre. Yo no quiero enfrentarme al dolor de que he sido estafada, de que literalmente caí en las garras de una persona que lo único que quería era aprovecharse. Entonces, este mecanismo para ella fue una protección psicológica ante situaciones intolerables. No quiero ver, me quedo ciega. No quiero escuchar, me quedo sorda. No quiero moverme, me quedo, entre comillas, paralítica. La eliminación de este mecanismo de defensa
puede hacer que el paciente se sienta abrumado y vulnerable. Por eso el tratamiento tiene que ser paulatino. Debe haber un abordaje del estrés psicológico, así como los síntomas específicos. La siguiente. Bueno, en el tratamiento no farmacológico puede funcionar la sugestión intensa, la educación y la tranquilización empática, que son los pilares. En algunos casos, cuando el cuadro ha sido intenso y muy agudo, se puede utilizar un tratamiento o una entrevista usando amobarbital endovenosa o hipnosis. En esa condición, este abordaje requiere una formación especial, pero estos métodos pueden facilitar el descubrimiento del conflicto psicológico subyacente sospechado. Entonces, con hipnosis o con amobarbital, la persona que no habla puede hablar y decir sus verdades, sacar para afuera el dolor que le está generando esta conversión. Bajo el estado alterado que se induce, el síntoma puede desaparecer de forma transitoria y a veces permanente. La corrección de un síntoma importante, por ejemplo, parálisis de una extremidad, orienta hacia una etiología psicógena. Psicógena. La siguiente. Trastorno por dolor. Bueno, los seres humanos tenemos múltiples dolores corporales. En este trastorno por dolor, el dolor es el foco predominante de la atención clínica, ya sea aguda o crónica. Hay múltiples factores psicológicos que desempeñan una función en la experiencia del dolor. Hay dos subtipos: trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y una enfermedad médica general, en el que intervienen ambos factores y el dolor es generalmente desproporcionado respecto a lo que cabría esperar de la enfermedad médica aislada. O sea, la intensidad podría darnos un viso de que la enfermedad médica no necesariamente produce tan intenso dolor. Estos síntomas son frecuentes en la práctica médica general y se asocia con frecuencia a una dependencia iatrogénica de opioides, de benzodiazepinas. El dolor crónico se asocia a menudo a síntomas depresivos, a síntomas ansiosos, principalmente. La siguiente. El diagnóstico diferencial por somatización se asocia a la presencia de síntomas dolorosos con síntomas pseudoneurológicos y otros síntomas no dolorosos. El trastorno de conversión se caracteriza por una pérdida de funcionalidad en el lugar del dolor. La hipocondría afecta la experiencia del dolor, pero son la interpretación errónea y la preocupación acerca de la importancia diagnóstica de los síntomas dolorosos las que lo definen. Siempre hay que pensar en estos trastornos de síntomas dolorosos, la posibilidad de que haya los llamados trastornos facticios y los trastornos por simulación. La siguiente. Para generar un diagnóstico y un tratamiento, identificar y tratar todos los factores médicos identificables, y el objetivo del tratamiento es el control en el lugar de la curación franca. Control.
disminución del problema. Las unidades de dolor crónico con un enfoque multidisciplinario resultan ser muy útiles. ¿Qué significa eso? Hay en distintas clínicas equipos conformados por psicólogos, psiquiatras, internistas, rehabilitadores, asistentes sociales, que trabajan en conjunto y generan una serie de tratamientos psicosociales. También las estrategias conductuales, donde se busca disminuir el dolor a través de orientaciones del pensamiento, y algunos contratos terapéuticos, donde el paciente se compromete a ayudar a reducir los problemas de dependencia iatrogénica, porque mientras siga consumiendo opiáceos y benzodiazepinas sin autorización, el dolor puede continuar. La siguiente. Esto también es frecuente, ¿no? Las personas hipocondriacas. Eres una hipocondriaca, le dices a la amiga o a la hermana, porque esta enfermedad está caracterizada por preocupaciones o miedo a padecer una enfermedad, a pesar de contar con una evaluación diagnóstica negativa. Los miedos se fundamentan en una interpretación y atribución errónea de sensaciones somáticas normales. Por ejemplo, cefalea, distensión abdominal, opresión torácica, taquicardia, tos, dolores osteomusculares o cambios cutáneos. El temor persiste a pesar de la tranquilización médica, la duración de los síntomas y la preocupación son iguales o mayores a 6 meses. Bueno, las personas hipocondriacas a veces por años refieren tener enfermedades. Si una vecina le dice, yo tenía dolor de cabeza y acaban de descubrirme un tumor en el cerebro, ella dice, ese dolor de cabeza que tengo debe ser un tumor, voy a tener que ir a neoplásicas. La prevalencia en la práctica médica ambulatoria oscila entre 4 al 9% de los pacientes que asisten a los centros de salud. Entonces tiene que haber un diagnóstico diferencial con trastornos médicos y también con la hipocondría, ¿no? Debe descartarse enfermedades reumatológicas. Antes de llegar al diagnóstico de hipocondría, debe descartarse aspectos reumatológicos, endocrinos, neurológicos, infecciosos, enfermedades malignas ocultas, fibromialgia, síndrome de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica y el síndrome de la articulación temporomandibular, que pueden consistir frecuentemente en pacientes considerados hipocondriacos. La siguiente. En las fases iniciales de una demencia pueden surgir preocupaciones somáticas. En los trastornos delirantes de tipo somático pueden observarse síntomas hipocondriacos. Cuando existen indicios claros de una ganancia secundaria, es decir, yo me enfermo porque necesito un descanso, porque no quiero asumir una responsabilidad, es posible que el cuadro se explique mejor con un diagnóstico de simulación. La hipocondría tiende a ser crónica, con periodos de remisión y exacerbación asociada al estrés. La siguiente. Bueno, como se ha señalado anteriormente, hay que ser paciente con estos pacientes, tranquilizarlos, generar psicoterapias de apoyo, debe tener información, tener visitas y exploraciones físicas breves y periódicas. La terapia cognitivo-conductual se ha convertido
en el tratamiento de elección. La siguiente. En estos casos, también los antidepresivos a menudo reducen los síntomas hipocondriacos. En los pacientes deprimidos con preocupaciones somáticas, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los tricíclicos pueden resultar útiles en los pacientes. Los fármacos frente a la angustia son útiles en los pacientes con trastorno de angustia e hipocondría coexistente, por ejemplo, IRS más benzodiazepinas. En pacientes hipocondríacos sin diagnóstico psiquiátrico coexistentes, hay algunos datos aislados que resultan útiles. Habitualmente, en dosis más altas que las empleadas en depresión, por ejemplo, fluoxetina o paroxetina hasta 60 miligramos, sertralina hasta 150 miligramos, pueden ser mucho más eficientes para disminuir los síntomas hipocondriacos. La siguiente. Bueno, este trastorno, a pesar que es raro, en el siglo XXI se ha convertido en un trastorno que puede preocupar a cualquier médico. Por ejemplo, se caracteriza por una preocupación acerca de defectos imaginados o exageración de rasgos reales de aspecto físico. Puede comenzar en la adolescencia o en la edad madura y tiene un sentimiento generalizado de que una parte corporal de él es fea, está distorsionada o es defectuosa. Hace unos 5 años, un paciente que llegó a la consulta refería que desde que tenía 12 años, en el colegio le decían Dumbo, porque los chicos habían observado, según él, que su oreja era grande y cuando estaba nervioso, su oreja se movía, como si fuera una mano. Él, desde los 18 años que comenzó a trabajar, ahorró, y a los 24 años se hizo la primera operación para disminuir el lóbulo de las orejas. Cuando fue a psiquiatría, él ya se había hecho 3 operaciones. Su oreja era de cuy, ya no era de Dumbo, eran pequeñitos. Y a pesar que eran pequeños, usaba cabello largo para taparse la oreja porque él seguía creyendo que tenía una oreja enorme. Él no salía de día, solo salía de noche, porque tenía una vergüenza de mostrar, entre comillas, una oreja deforme. Recibió medicación antidepresiva con pequeñas dosis de neurolépticos, la sulpirida, y en el transcurso de los siguientes 3 meses mejoró al 80%. Siempre llegaron o se mantuvieron síntomas residuales, pero él pudo hacer una vida normal, ingresó a trabajar a una empresa, se comprometió en un noviazgo, etcétera, etcétera. Tiene que haber un diagnóstico diferencial desde la depresión y el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia nerviosa, etcétera, etcétera. La siguiente. La transexualidad también puede estar relacionada, en algunos casos, a el trastorno dismórfico corporal. La preocupación somática se limita a características físicas relacionadas con el sexo. En la esquizofrenia, con ideas delirantes somáticas, los pacientes manifiestan signos y síntomas psicóticos asociados. Trastorno delirante de tipo somático,
No hay síntoma del espectro de la esquizofrenia aparte de las ideas delirantes. Y la idea delirante somática no se limita a la preocupación sobre el aspecto corporal, sino sobre el sexual, porque considera que no debería tener los órganos sexuales que tiene, sino al revés. Generalmente ellos están decididos a operarse, pero no porque sea un ideal de su sexualidad, sino porque físicamente consideran que esos órganos son deformes. El tratamiento, la cirugía debe evitarse cuando se sospeche un trastorno dismórfico corporal. Entre las opciones de psicoterapia parece ser la terapia cognitivo-conductual la más eficiente. Los fármacos empleados en la terapia obsesiva compulsiva, los ILS y la clomipramina, pueden ofrecer cierto alivio. Los antipsicóticos podrían estar indicados cuando se pierde la introspección en la preocupación sobre el aspecto corporal. Este fenómeno coexiste a menudo con la depresión y en este caso están indicados los antidepresivos. Entonces, trastorno dismórfico corporal en la sexualidad. La siguiente. Acá vienen los trastornos mentirosos, vamos a decir. El trastorno facticio se caracteriza por la producción intencionada o fingimiento de signos y síntomas físicos y psicológicos. La persona refiere que todas las noches tiene fiebre, va al centro de salud, no se le ve la fiebre, pero él dice que de noche tiene la fiebre, que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor de hombro. Los pacientes suelen describir erróneamente sus antecedentes médicos de manera dramática. La motivación del comportamiento no está clara y se supone que tiene la finalidad de asumir el rol. Él necesita asumir el rol de enfermo. Aunque el paciente es consciente que está produciendo voluntariamente los síntomas, se cree que no lo es de las motivaciones conscientes de su comportamiento. ¿Por qué quiere ser esta persona enfermo? Quizás para demostrar que ha fracasado, para que la familia lo proteja, etc. En comparación con la simulación, no pueden identificarse con facilidad incentivos externos y ganancias secundarias. Por ejemplo, compensaciones económicas, evitación de obligaciones laborales, sociales, legales. Es decir, el trastorno facticio, si es verdad, la persona miente, pero no es una simulación, porque no busca ninguna ganancia secundaria abierta. Y hay un síndrome que especializado en la literatura que se llama el síndrome de Munchausen. Es una forma intensa de un trastorno facticio caracterizado por mentiras patológicas y descripciones dramáticas de antecedentes médicos. Son fantasías donde la persona cuenta que ha viajado por todo el mundo, que tiene dolores, etcétera, etcétera. La siguiente. En el trastorno facticio, a menudo son mujeres jóvenes de profesiones sanitarias, hombres de clases socioeconómica inferior con un patrón de por vida de falta de adaptación social, ¿no? Frecuentemente figuran trastorno de personalidad como límite y antisocial y conocimiento de medicina mayores de lo esperado, disposición a someterse a intervenciones incómodas y cruentas, antecedentes de múltiples hospitalizaciones, múltiples cicatrices quirúrgicas que posteriormente demuestran que no había necesidad de hacerlo.
Entonces, el trastorno facticio requiere un alto índice de sospecha y debe sospecharse cuando hay incoherencias notables entre los datos de la exploración y de la anamnesis. La siguiente. Hay que diferenciarlo del trastorno de conversión y de la simulación, donde los síntomas se provocan de forma intencionada y puede indicarse una ganancia secundaria. En simulación es intencionada y hay ganancia secundaria. En facticio hay mentiras, pero no hay detrás ganancia secundaria. Los abordajes generales que se utilizan con los pacientes somatizadores pueden resultar útiles. Debe evitarse cuidadosamente la práctica de intervenciones cruentas innecesarias. Es útil el tratamiento de los procesos psiquiátricos coexistentes, como la depresión, la ansiedad en términos generales. La siguiente. En el trastorno facticio, deben ser ellos abordados franca y empáticamente. Los médicos deben evitar actuar despectivamente, negativamente, estigmatizadoramente, con ira o con tono acusador. Muchos colegas dicen, pues, señor, usted viene cada rato, no tiene nada. Ya le he dicho que usted no tiene nada. Eso es lo peor que le puede pasar. En todo caso, debería ser derivado pues, a una consulta de psicología o de psiquiatría y de vez en cuando ser examinado para que el paciente tenga la convicción relativa que se están, digamos, preocupando por él. Cualquier decisión de efectuar registro del paciente, su habitación o sus pertenencias debe comentarse a fondo con él y deben documentarse minuciosamente las medidas para controlar los riesgos. La siguiente. Ahora viene la simulación. Este sí es puntero mentiroso, 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 donde la producción intencionada de signos o síntomas o representación errónea de los antecedentes, el comportamiento se asocia y resulta estimulado por una ganancia secundaria claramente identificable. En el trastorno facticio no hay ganancia secundaria, en la simulación sí. Los pacientes simuladores en su mayoría son hombres. La simulación coexiste a menudo con trastornos de la personalidad, como trastorno antisocial de personalidad, trastorno borde límite, normalmente los tipos límite y antisocial. El diagnóstico diferencial, los trastornos de conversión y facticio deben destacarse antes de llegar a un diagnóstico único de simulación. O, a veces, puede existir cuadros mixtos, es decir, simulación más facticio o conversión más simulación, que son evidentemente diagnósticos que tiene que hacerlo un especialista. La siguiente. El tratamiento es fundamentalmente tratarle de forma respetuosa y compasiva con el objeto de aclarar el diagnóstico y dirigir un tratamiento seguro. Cualquier decisión de efectuar registros en su habitación, etcétera, etcétera, tiene que verse claramente. La siguiente. Bien, y esta es la bibliografía utilizada esta vez. Y de antemano agradezco a todos ustedes y les doy muy buenas tardes a todos a seguir bregando el camino, por el camino, y a formarnos como médicos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor.